Oiga, esta determinación de las autoridades municipales le juro que no la entiendo. En aras de contribuir en garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral, el Ayuntamiento de Morelia emitió el acuerdo de restricción de venta de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral. Este acuerdo restringe la venta de bebidas alcohólicas tanto en envase abierto como cerrado de todos los establecimientos mercantiles de Morelia a partir de las 5 de la tarde del sábado 1 de junio y hasta las 23.59 horas del domingo 2 de junio. La contravención del presente acuerdo será sancionada de conformidad al tabulador de infracciones y sanciones que señala el reglamento de establecimientos mercantiles industriales y de servicios de Morelia. A ver, esta es una pendejada pendejadota. y le voy a decir por qué porque donde no pueden vender bebidas embriagantes es en las tiendas es en los este estas en los oxos es, es en la calle pero si usted pues tiene una lanita que ha juntado se puede ir a un bar se puede ir a comer un restaurante y se puede tomar las que se les dé su chingada gana o más aún si a usted le gusta beber Dije beber, no embrutecerse, no ponerse idiota con el alcohol que es distinto. Si a usted le gusta beber, pues puede ir hoy, jueves, mañana, viernes a comprar lo que quiera beber y lo va a tener listo. Esto perjudica a las pequeñas tienditas y además trata a la gente como retrasados mentales, como idiotas que no pueden controlarse si ven un expendio de cerveza o de vino abierto. O sea, ¿por qué tratarnos como párvulos? De verdad el pueblo está todavía tan pequeñito, somos tan pequeñitos, para que nos cierren las tiendas, para que no bebamos en la jornada electoral. Ahí piénsenle autoridades municipales.